was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Vale, pues de aquí nos podemos pirar ya. Aunque espérate, porque... Vale, no, no. Prefiero pillarlo de aquí. Necesito piedra. No sé, tengo aquí una de piedra que puedo pillar bien. Que por lo menos estoy a la sombrita. El mineral de cobre también habría que pillarlo. Así que... Este nos da la mesa de alquimia. Mierda, me quemo. Y hay algo más. Está esta, que nos da el arco largo, bolsa de cuero para más huecos de inventario. Vale, vámonos. Vámonos para casa, que llevo algo de piedra. A ver si puedo pillar algo más por el camino. Luna de sangre, ¿qué es esto? Ah... Un 20% más de sangre, o sea, de efecto de sangre. Dios, esto está guapo, ¿eh? Ha explotado. Pues esto habría que aprovecharlo, ¿eh? Esto habría que aprovecharlo. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es... Vamos a irnos a por esta señora.
Vamos a irnos a por esa señora. Pero ya, cagando leches. No sé exactamente dónde está, pero bueno. Por ahora lo tengo lejos. En los alrededores. Cerca. Muy cerca. Pues tienen que estar por aquí. Vamos. Aquí está. ¿Dónde estás? Think on your feet. Aquí. This can't be right. Pues otro vos más. Creo que incluso me voy a ir a por la rata, ¿eh? Esto lo vamos a tirar, no lo necesito. No lo puedo hacer. O sea, lo que sí que necesito es lo que dije, el tema de la piedra, porque necesito cantidades industriales de piedra. Voy a ver la rata. Es que claro, no tengo su ubicación. Tengo su ubicación, tío. Bueno, da igual. Voy a pillar piedra y me voy para casa ya. ¿Esto qué es?
Hay una calavera volando. Vámonos. Vámonos, que llevo un montonazo de mierda encima. Vale, limpio. Nah, no. Es que no quiero pegarme contra este mierdas. Así que no me da nada en especial ahora mismo. De hecho, ¿tengo algo de monedas? No, solo tengo 8. Es que las otras las he dejado en casa. Más que nada por mirar los mercaderes que tengo aquí al lado. Pero no, no hay. My bags are filled. De verdad, me he dejado todo esto cerrado. Soy bobo. A ver, vale, aquí tenemos 102 de... Vale, vamos a ponerle más. 12. Vamos a meter esto. Vamos a poner esto. Y vamos a poner la mitad de esto. Y vamos a hacer todas las paredes que pueda, aunque no son muchas. Pero bueno. Aquí me falta un cimiento, aquí otro. Y puedo poner una pared más, que sería esto. Bueno, pero prácticamente ya lo tenemos cerrado. Eso es muy bueno. Al fin y al cabo, ¿qué me falta? Ladrillo. Vale, lo que sí que puedo empezar a hacer también es... a desmontar esto. Mm.
Y esto lo vamos a poner más. Yo creo que por aquí está bien. This will not work. Dos paredes más. Por fin cerrado, macho. De verdad lo que ha costado. Ya podemos desmantelar también esto. Porque es lo que digo. Yo lo he cerrado en su momento. De hecho, esta puerta la vamos a cambiar. Vamos a poner esta. Yo lo cerré para que les cuente a estos y me puedan hacer los materiales más rápido. Pero esto no se va a quedar así, así que... Porque realmente el brasero... Cerrando esto, pues no lo necesito, pero bueno, allí se me queda. El tema del suelo, habrá que hacer otra cosa. Más que nada porque queda un montón de mierda por allí. Vale, fragua. Vamos a poner esto mismamente. Por ahora ponemos esos dos. Me voy a llevar solo la mitad por ahora. Y vamos a meter esto aquí también. Suelo de fragua, pero si está... Ah, de esta habitación. O sea, habitaciones por cojones habrá que hacer. Vale. Vale, pero esto cambia la cosa. ¿Por qué? Porque lo que yo que puedo hacer aquí es algo así. Bueno, realmente lo suyo sería cerrar todo esto. Esto hacerlo así. Y poner la pared aquí. Y poner todo esto de fragua. O sea,
todo se, o sea, abierto no puede estar. Vale. Bueno saberlo. Vale, ahora sí, ¿no? Sí. Podríamos hacer realmente lo mismo, lo único que... Bueno, aquí no sé qué pondré. Veremos a ver. Lo que teníamos hecho realmente estaba bien. ¿Faltan recursos de qué? Ladrillos. Vale, ya habrá que hacer más cosas y demás. Esto es que no sé si hacérmelos. Lo que sí que podría mirar es, por ejemplo, hacerme alguno de estos, el de nivel, o sea, nivel 9. Porque estos... Sí, es que hay que hacerse el de enterrador. Vale, pero bueno, ya esto va cogiendo color. This will not work. This will not work. Ya va cogiendo color poco a poco. Voy a dejar la mayoría de las cosas que llevo encima. Como por ejemplo, todo esto lo que pueda dejar. También había cosas. Tenemos otra cosa para aprender, es verdad. El arco a distancia despiadado. Me imagino que se hace. Voy a probar el arco este de mierda. Venga. Vaya, estas las voy a dejar. Lo único que necesito lingotes eran.
Y amatistas no sé si tenía. Tengo dos. Piedra de afilar y cuero. Cuero tenemos y piedra de afilar también. Que le saca tres niveles a la maza. No creo que sea bueno, pero... Más que nada porque hay que cargar. Bueno, a ver. Para dar por culo a distancia no va a estar mal. Vale, ¿puedo cerrar esto ya? Vale, 155 y aquí no tenía nada. Con esto me planto con 32 de equipo, pero es lo que digo, necesitaría pillar lo otro. O sea, el anillo. ¿Esto qué necesita? Sastrería. Sastrería. A ver, podríamos hacerla por aquí también. Igual que esto. Lo único que... Lo que me jode es que obviamente no queda asimétrico todo. Pero bueno, a ver, es lo que hay. Tampoco es que estamos en la mejor zona posible, al fin y al cabo. Para construir el portal, ¿qué necesito? Polvo de gema, polvo de tumba, aún. Vale. Quiero probar lo del arco. Joder, pero si mete un huevo, tú. Sí que pega, ¿eh? El arco. Pero lo que tenemos ahora mismo pega. No, no, el arco pega, pega. Está bastante bien. Este donde estaba muy lejos. ¿Hay alguno más cerca? Muy lejos.
Lejos. Lejos. Este da la prensa de papel, ¿eh? Esta es la forma de oso. Vamos a ver el oso. Tendré que pillar algo de sangre por ahí. Pero bueno. De criatura 92. No me acuerdo qué es lo que daba criatura, pero bueno. Reducción de daño, regeneración de salud, resistencia solar y demás. Bueno. No me voy a quejar. Preferiría otra cosa, obviamente, pícaro, guerrero, cosas así, pero tampoco está tan mal. Mierda, por aquí no. Aquí no puedo subir. Mierda. Aún lo tengo lejos. Trabajador de C9. I'm not making a dent. Explosivos. Hay algunas cosas que están un poco bugueadas, no sé si es a lo mejor por el parche. ¿Por qué me estoy yendo por aquí si me puedo ir por el otro lado? Lo malo es que se va a hacer de día. En breve. ¿Dónde está? El rastro aquí. No, pues me tendré que ir por el otro lado por pelotas, ¿eh?
Venga, va. A ver, que también con el arco es bastante más eficiente. Pero bastante más fácil con el arco, esto. I feel stronger. Tenemos la forma de oso ya también. Tenemos lo del golpe. Luego esto. Principalmente es para romper puertas, lo que sea. Pam, 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 pam. Me pensaría que sería más difícil, el oso. A ver, también que aún no hemos avanzado casi nada. Y también que los estoy haciendo solos. Me es mucho más fácil controlar todo. También por otro lado no tengo que el tema de los orbes, que no tengo que compartirlos, los orbes de salud y tal, pues obviamente todo eso se nota y va sumando. No hay nada de... O sea, no veo ningún bicho con más porcentaje.
Pues vamos a ir a ver a casa, a dejarlo el personaje ahí. El próximo día más. No, por aquí no, coño. Al final se me va a liar por bobo. Que claro, si tengo que poner habitaciones, sí o sí, me ha roto un poco los planes, pero bueno. Respecto al tema del castillo. Pero no pasa nada. A ver, al fin y al cabo hay que aprender de este juego también.